agradeciéndole mucho que esté hoy nuevamente con nosotros. Señor presidente, señorías, quiero en primer lugar agradecerles esta invitación para comparecer por primera vez desde la creación de la AIREF ante esta Comisión de Presupuestos del Congreso para informar acerca de la evolución presupuestaria de España y, como ha indicado el presidente, para que conozcan nuestra opinión sobre el nivel de endeudamiento público, su evolución futura y sus posibles repercusiones en el desarrollo de la economía española. La AIREF aborda siempre estos temas esforzándose porque prevalezca una perspectiva de medio plazo, en la que se ponga énfasis en las tendencias subyacentes que determinan las variables fiscales y macroeconómicas, se identifiquen los elementos estructurales y se estimen con la mayor precisión posible los impactos del ciclo económico sobre los presupuestos de las distintas administraciones. Nos parece conveniente, en este sentido, huir de debates que se centren en cambios, a veces en décimas, de magnitudes presupuestarias que resultan poco informativas sobre las perspectivas futuras. Hemos visto recientemente, en este sentido, cómo una alteración de 2 décimas del déficit público de 2015 ha centrado toda la atención de los medios, cuando su relevancia para su evolución de las cuentas públicas es nula al resultar de un puro ajuste contable. Es conveniente recordar, antes de nada, que España ha realizado un intenso esfuerzo de consolidación fiscal a partir del año 2010 y lo ha hecho durante gran parte de este periodo en un entorno recesivo muy severo y con un comportamiento de los precios muy poco favorable a la recuperación de los ingresos públicos. Comparado con periodos previos de consolidación fiscal, el realizado en los últimos años resulta mucho más exigente por las condiciones de entorno en que se ha producido. Tras 5 años consecutivos de política presupuestaria fuertemente restrictiva, 2015 ha sido el primer año en que la orientación de la política fiscal ha sido básicamente neutral o incluso ligeramente expansiva. En el primer semestre del año 2016, la economía española sigue creciendo a tasas en el entorno del 3%. A partir de aquí, de mantenerse el entorno exterior actual y en ausencia de nuevas medidas de política fiscal o económica en general, la economía debería experimentar una cierta desaceleración que podría extenderse a los próximos años. No obstante, podrían registrarse tasas de crecimiento promedio del Producto Interior Bruto durante los 4 años de legislatura relativamente altas, de alrededor del 2,5% del PIB. La economía se encuentra todavía en una posición cíclica baja y, con los impulsos existentes, es probable que la expansión de la demanda que estamos experimentando se sostenga durante varios años. Ahora bien, utilizando una perspectiva de medio plazo, no conviene contar con que las tasas de crecimiento superiores al 2% se mantengan en ausencia de cambios que incrementen el potencial de crecimiento de nuestra economía. En este contexto, es de esperar que la inflación, por su parte, experimente una cierta recuperación y evolucione desde los niveles tan bajos de los últimos años hacia lo que es la definición de precios del Banco Central Europeo, es decir, una inflación cercana, aunque por debajo del 2%. Aunque este escenario, que podemos llamar central, puede calificarse de favorable, su materialización está sometida a riesgos de distinta naturaleza. Por ello, al valorar cómo esta evolución esperada de la economía interacciona con las cuentas y la deuda pública, hay que tener presente la incertidumbre a la que están sometidas las estimaciones y proceder con la prudencia debida. Con esta cautela en mente, surgen 2 cuestiones que se dirigen al centro de los temas que me han planteado sus señorías para que aborden esta comparecencia. La primera es cómo va a afectar el escenario macroeconómico descrito a la evolución de los ingresos y gastos de las distintas administraciones públicas. La segunda se refiere en qué medida puede verse afectado este escenario ante la necesidad de cumplir los objetivos de disciplina fiscal nacionales y europeos. En relación a la primera de estas 2 cuestiones, un buen punto de partida es la estimación realizada por la AIREF en su informe de la semana pasada, que concluye que, en ausencia de nuevas medidas de consolidación fiscal, simplemente como resultado fundamentalmente de la continuación de la recuperación esperada de la economía en el año 2016 y, en menor medida, del efecto de los bajos tipos de interés sobre la deuda pública, el déficit del conjunto de las administraciones públicas se situaría este año en torno al 4% del PIB. En los 3 años siguientes de legislatura, hasta el año 2019, este viento de cola debería seguir teniendo impactos positivos, aunque decrecientes en el tiempo.
con un orden de magnitud que al día de hoy podríamos estimar en alrededor de 1.5 adicional de reducción del déficit público. A partir de 2019, en cambio, la economía debería haber cerrado completamente su brecha cíclica negativa, con un nivel de demanda agregada ya normalizado, y por lo tanto no debería esperarse más viento de cola sobre las cuentas públicas. En ausencia de medidas adicionales, este escenario central nos llevaría a un déficit público nominal al final de la legislatura, que tendría a coincidir con su estimación en términos estructurales, en un entorno de 2,5 puntos del PIB, que, excluyendo el coste de la deuda, nos conduciría a un equilibrio presupuestario en términos nominales. Dado que en torno al año 2018-2019 la economía debería estar en esta situación cíclica neutral, es muy útil comparar la estructura de ingresos y gastos públicos que tendríamos en ese momento del tiempo con la que prevalecía cuando estuvimos en una situación similar y que sobre lo que existe un cierto consenso que fue en torno al año 2000. Pues bien, cuando hacemos esta comparación, observamos que tendríamos en torno al año 2019 en torno a 1 punto más de ingresos en relación del PIB, alrededor de 39,5 puntos, y en torno a 3 puntos más de gasto público, en torno a 42 puntos del PIB. Por el lado de los ingresos, este punto adicional se debe a que los tipos impositivos actuales, suponiendo que prevalecen hasta el año 2019, están en torno a 1 punto, generan 1 punto más de recaudación en relación al año 2000. Y esto se debe fundamentalmente a los impuestos indirectos, porque en el caso de los impuestos sobre la renta, la recaudación en términos del PIB, de los distintos impuestos sobre la renta, resultaría muy similar a la que teníamos hace 20 años. Por el lado del gasto público, los 3 puntos superiores que prevalecerían en el año 2019 respecto a la situación en torno al año 2000, que es cuando estábamos en una situación cíclica neutral, se deben prácticamente su totalidad al gasto en pensiones. El resto del gasto experimenta una reestructuración importante con una sensible reducción del peso del gasto en inversión, lo que es formación bruta de capital fijo, y un aumento significativo del gasto en sanidad y en educación. Ahora bien, cuando se evalúan estos últimos gastos de educación y de sanidad en términos per cápita, nos encontraríamos en una situación muy similar a la que prevalecería en el año 2000. Volviendo al déficit estructural, este déficit estructural en torno a 2,5 puntos, la verdad es que presenta dos caras, una positiva y otra que no lo es tanto. La positiva es que el esfuerzo de consolidación fiscal pendiente en España, evaluable en términos de estos 2,5 puntos, es de una magnitud manejable y parece realmente factible realizar este esfuerzo de alrededor, por lo tanto, de 0,5 punto promedio anual si se distribuye adecuadamente a lo largo de una legislatura. Esto sería compatible con seguir creciendo en los próximos años consistentemente por encima del 2%. Y si el reequilibrio se hiciera exclusivamente por el lado del gasto, que es una hipótesis, esto sería compatible con un crecimiento del gasto público en términos reales ligeramente positivo. La cara no tan positiva es la ausencia de una programación en este momento con un grado de concreción y credibilidad suficientes de convergencia al equilibrio presupuestario. Y confrontados con esta situación, hay que huir de la complacencia. Esto es particularmente necesario con un nivel de deuda pública tan elevado como el que se refería el presidente antes y con una poca convincente historia de disciplina presupuestaria. En este sentido, hay que recordar que el intenso esfuerzo de consolidación fiscal acometido en los últimos años no ha impedido un aumento de la deuda pública de 65 puntos del PIB, hasta rozar el 100%. Yo creo que es interesante dedicar un momento a dilucidar por qué se ha producido estos 65 puntos de crecimiento del producto. Nosotros hemos estimado que en torno a 20 puntos se deben a la prolongada debilidad cíclica de la economía en este periodo con muy, muy baja inflación. Hay otros 25 puntos de estos 75 que se deben a la debilidad estructural de las cuentas públicas que estaba escondida y no era evidente en el año 2008-2009. La dinámica de la deuda aparta otros 8 puntos, el aumento del coste a medida que la deuda crece. Las ayudas de la banca han supuesto 7 puntos y las ayudas a otros estados 4 puntos.
Si sumamos la ayuda a la banca y otros estados y lo que es los 20 puntos de debilidad cíclica, digamos, la crisis explica aproximadamente algo más de 30 puntos, como la mitad de ese crecimiento de 65 puntos. La ordenación de las causas de este crecimiento de la deuda permite observar el gran protagonismo de los saldos estructurales negativos. La constatación de este hecho refuerza la necesidad de disponer de un plan de medio plazo que permita revertir la evolución estérica de las cuentas públicas hasta alcanzar un superávit primario que les permita cumplir con el objetivo a medio plazo en términos comunitarios y tener una senda, yo creo que, consistente de reducción hacia el objetivo del 60%, que es el objetivo, la referencia de largo plazo. Los análisis realizados por la AIREF, con tasas de crecimiento y tipos de interés normales, reflejan, digamos, no lo que diríamos un escenario central, reflejan que podría llevar en torno a dos décadas para que la trayectoria descendente de esta deuda alcance la referencia del 60%, aunque obviamente proyecciones a estos horizontes están sometidos a una incertidumbre considerable. Este calendario temporal de evolución de la deuda en su conjunto incluye una amplia heterogeneidad entre administraciones y entre las distintas comunidades autónomas, algunas de las cuales podrían demorar el cumplimiento más de una década adicional. El debate, como ya he comentado anteriormente, no debe limitarse exclusivamente a la constatación del cumplimiento e incumplimiento de objetivos, de deuda, de estabilidad, sino buscar soluciones a los problemas existentes incidiendo sobre las causas y no los síntomas. En este sentido, las distintas administraciones presentan una situación asimétrica, consecuencia de muchos factores que van más allá de su compromiso con la estabilidad presupuestaria, entre los que destacaría la factibilidad de alcanzar los objetivos, la sensibilidad al ciclo económico de ingresos y gastos de cada administración y la suficiencia y adecuación de los sistemas de financiación en relación a las competencias de gasto. Sin ir más lejos, la Administración Central presenta una estructura de gasto que en el momento actual no parece presentar mucho margen para la consolidación. De hecho, el gasto computable a efectos de la regla de gasto supone únicamente el 45% del total del presupuesto de la Administración Central. El resto se corresponde con gasto en desempleo, transferencias a otras administraciones, intereses y gasto financiado en transferencias de la Unión Europea, con transferencias de la Unión Europea. Incluso dentro del gasto computable están incluidas partidas como las prestaciones de clases pasivas, el complemento para mínimos de pensiones y otras prestaciones o la aportación al presupuesto comunitario que tampoco presentan espacio para el ajuste. Por el contrario, los ingresos de la Administración Central presentan una elevada sensibilidad al ciclo, contando además el Gobierno Central con capacidad normativa para su modificación. El protagonismo de la Seguridad Social dentro de las cuentas públicas es muy grande. La estimación de ingresos y gastos del sistema de la Seguridad Social, elaborada por la AIREF para el 2016, mantiene el saldo negativo incurrido en el ejercicio anterior. En los siguientes tres años puede reducirse este déficit hasta situarse ligeramente por debajo del 1,5% del PIB, siempre sin olvidar el grado de incertidumbre de los factores con influencia en el ritmo de actividad económica. La aplicación de las dos reformas aprobadas en 2011 y 2013 está moderando el crecimiento del gasto en pensiones, pero no parece que la evolución esperada de los ingresos sea capaz de colaborar lo suficiente para reducir sustancialmente el déficit. Entre otras cuestiones, porque la esperada mejora de los ingresos por cotizaciones se va a ver compensada parcialmente por la pérdida de ingresos percibidos por el agotamiento del fondo de reserva, que nosotros estimamos en 2 décimas del PIB, y las menos cuotas percibidas de los beneficiarios de las prestaciones por desempleo en torno a 1 décima del PIB. Merece recordar que, sin cambios legislativos significativos, la relación de ingresos por cotizaciones sobre PIB es básicamente estable en el tiempo porque los factores de influencia en ambas variables son muy parecidos, empleo y salarios, base de cotización. La ligera mejora del saldo del sistema de seguridad social respecto al PIB, que nosotros esperamos, bien explicada en casi en su totalidad por el menor crecimiento del gasto de pensiones sobre el PIB nominal. Las comunidades autónomas, por su parte, tienen que colaborar también en el objetivo para alcanzar el equilibrio presupuestario. En 2016 podrían reducir sensiblemente su déficit aplicando el incremento de los recursos vinculados al sistema de financiación en torno a 7 décimas. Otras 2 décimas del PIB vendrían dadas por la no recurrencia en 2016
de operaciones realizadas en el 2015, referidas a inversiones, sentencias y parte del coste de la entrada del tratamiento de la hepatitis C. El estricto cumplimiento de la regla de gasto, no obstante, exigiría una reducción adicional de en torno a 3 décimas del PIB, en la medida que el déficit exigido a algunas comunidades autónomas por su cumplimiento es menor al objetivo de estabilidad fijado. El escenario presupuestario de ingresos y gastos aprobado, sin embargo, en los presupuestos de cada comunidad autónoma, con carácter general no recoge en todo o en parte la desviación incurrida en 2015. Este hecho, unido a la ausencia de medidas significativas adicionales, salvo en el caso de las comunidades de las Islas Baleares, Aragón y la Comunidad Foral de Navarra, hace imposible el incumplimiento del objetivo de estabilidad en el año 2016 desde su sector, aunque nosotros esperamos que se reduzca de forma significativa la brecha existente. Con los datos disponibles en este momento, la AIREF solo ve probable el cumplimiento del objetivo de estabilidad propuesto a las comunidades de Andalucía, Canarias, Principado de Asturias, La Rioja y País Vasco, aunque el riesgo de incumplimiento es moderado en la Comunidad Foral de Navarra y las Islas Baleares. En todo caso, se mantiene la percepción de riesgo muy elevado en las comunidades de Aragón, Cataluña, Extremadura, Región de Murcia y Comunidad Valenciana. El resultado de 2016 determinará la senda para los años siguientes y, por tanto, la posibilidad de alcanzar la estabilidad presupuestaria, aunque el punto de partida, como he explicado, de las distintas comunidades autónomas es muy heterogéneo. Por su parte, las corporaciones locales cuentan con una amplia capacidad tributaria que pueden ejercer a través de los impuestos municipales, que son bastante acíclicos, bastante estables en el tiempo, además de recibir las transferencias del Estado, que suponen algo más del 20% de su presupuesto. Esto ha permitido en los últimos ejercicios y tras acometer un ejercicio de consolidación fiscal significativo que el subsector de las corporaciones locales haya registrado un superávit de en torno a medio punto del PIB. En definitiva, en un contexto como el actual, en el que resta por hacer un esfuerzo de consolidación fiscal para el conjunto de administraciones públicas, no parece conveniente someter a determinados subsectores a objetivos muy exigentes mientras que otros subsectores cuentan con situaciones holgadas. Por estos motivos, la AIREF ha recomendado en varios de sus informes la realización de un análisis integral del sistema de financiación de los distintos subsectores de las administraciones públicas, de modo que éste se adecue al nivel de gasto de cada uno de ellos, valorando en términos de eficiencia, y acorde con las competencias ejercidas. El cumplimiento de los objetivos necesita, además de planes plurianuales creíbles que permitan confiar en cerrar la brecha mencionada entre ingresos y gastos y mejorar el marco institucional fiscal. Para disipar las dudas sobre el futuro de las finanzas públicas españolas, hay que reforzar este marco institucional para hacer efectivo el compromiso nacional con la sostenibilidad financiera. Este refuerzo puede articularse por varias vías. En primer lugar, hay que seguir avanzando en el refuerzo normativo de la sostenibilidad fiscal, así como garantizar su aplicación. En este sentido, desde la AIREF siempre hemos defendido la conveniencia de desarrollar y aplicar las herramientas de carácter preventivo. Cada nivel de gobierno tiene que interiorizar el compromiso con la sostenibilidad financiera, para lo cual resulta necesario mejorar los mecanismos de coordinación. Esta coordinación es especialmente relevante a la hora de fijar objetivos. Las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno reflejan el riesgo de no haber utilizado en todo su potencial los instrumentos preventivos de la Ley de Estabilidad. La mayor parte de las medidas que se analizaron en la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos del 31 de marzo pasado para reforzar la disciplina presupuestaria de las comunidades autónomas no se corresponden con las establecidas en primer lugar en la Ley de Estabilidad por incumplimiento de las reglas fiscales, sino que se activan por la vía de los planes de ajuste vinculados a los mecanismos adicionales de financiación y por incumplimiento de los periodos medios de pago. Así, por la vía de los mecanismos adicionales de financiación, se ha exigido un acuerdo de no disponibilidad por incumplimiento de los planes de ajuste en vigor. Por el lado del incumplimiento del periodo medio de pago, se están exigiendo medidas que afectan sobre todo a la tesorería de la comunidad. Finalmente, cuando se aplique el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se constate el incumplimiento de cualquiera de las 3 reglas fiscales del 2015, que está pendiente, se iniciará el plazo de presentación de los planes económicos financieros que recoge la Ley de Estabilidad como el canal fundamental para los reequilibrios hacia los objetivos.
A pesar de que pueda estar justificado en estos momentos, ciertamente lo está, que se activen estas medidas por razones de urgencia, no puede obviarse el sistema que establece la Ley de Estabilidad de manera expresa para el cumplimiento de las reglas fiscales, puesto que es este el que cuenta con las garantías de tramitación, seguimiento y publicidad reconocidas por la propia ley. Otro elemento normativo en el que se puede avanzar es aclarar la aplicación de las reglas fiscales. Por un lado, como estamos empezando a apreciar, los objetivos de cada Administración deben fijarse asegurando la coherencia entre las distintas reglas. Así, por ejemplo, el objetivo de estabilidad presupuestaria debe establecerse en un nivel que sea consistente con el cumplimiento de la regla de gasto. Asimismo, también es necesario el desarrollo normativo de esta propia regla de gasto, ya que los criterios para su aplicación distan de estar definidos adecuadamente. En este sentido, hay que delimitar elementos básicos como los gastos computables o el nivel de gasto sobre el que se aplican tras un incumplimiento. Por otra parte, para reforzar la credibilidad del marco institucional es necesario mejorar la transparencia de las finanzas públicas. Aunque se ha avanzado notablemente desde la crisis en este ámbito, hay que seguir trabajando para incrementar el nivel de transparencia y facilitar la rendición de cuentas entre la sociedad. La orientación a medio plazo de la política fiscal debe convertirse en la norma, independientemente de la situación en la que nos encontremos. Para trabajar en este sentido, las Administraciones deben encuadrar sus presupuestos en escenarios plurianuales que encajen con el aprobado en el Programa de Estabilidad de España. En definitiva, hay que lograr un marco fiscal más integrado que facilite una mayor coordinación y cooperación entre los distintos niveles de gobierno. A modo de conclusión, me gustaría decir o concluir que la virulencia de la crisis económica ha puesto de manifiesto las debilidades del marco fiscal nacional y comunitario. En respuesta a esta situación, la reforma del marco fiscal europeo, en el seno de la Unión Económica y Monetaria, ha promovido un mayor compromiso nacional con la disciplina fiscal. Estas reformas implican, por lo tanto, que cada país debe hacerse responsable e interiorizar dentro de su entramado institucional un compromiso creíble con la sostenibilidad de las fuentes públicas, más allá de la obligación de cumplir con la normativa comunitaria. Este compromiso debe siempre entenderse en un contexto de medio y largo plazo. La realidad es que en 2015 se han registrado desviaciones importantes de los objetivos, lo que genera necesariamente dudas sobre la capacidad futura de avanzar hacia el equilibrio presupuestario. El principal motivo de por qué se ha llegado a esta situación no es tanto los posibles fallos en el diseño del marco existente, sino, en mi opinión, la falta de aplicación de las herramientas que la normativa pone a disposición de los gobiernos. En definitiva, no se han interiorizado los beneficios de un ajuste gradual y diseñado internamente frente a otro impuesto desde fuera que sea más precipitado y traumático, lo que hubiera permitido preservar de una forma más plena las funciones de estabilización y redistribución de la política fiscal. Las estimaciones elaboradas por la AIREF, sin cambios en política fiscal hacia adelante, señalan un déficit en torno al 2,5 puntos del PIB de la economía española desde una perspectiva de medio plazo. A partir de aquí, es perfectamente factible y muy importante, diría yo, para reforzar la credibilidad de la economía española, diseñar una política que nos conduzca al reequilibrio presupuestario. Ello puede conseguirse con diversas combinaciones de ingresos y gastos, cuya concreción corresponde al ámbito democrático de decisión. Esto es compatible con mantener un ritmo de crecimiento de la economía española relativamente elevado, que permita seguir reduciendo a buen ritmo la tasa de paro de nuestra economía, que debe ser, sin duda, el objetivo central de cualquier diseño de política económica. Debemos ser conscientes de que España sigue adoleciendo de un déficit de credibilidad de sus finanzas públicas. En este déficit pesa tanto el pasado, por la ausencia de un registro histórico de superávit primarios suficientes y por la dinámica expansiva de la deuda de los últimos años a las que me he referido anteriormente, como las dudas sobre el futuro, debidas a la falta de realismo y concreción de los planes fiscales a medio plazo y las debilidades institucionales del marco presupuestario. Aunque la normativa dota de herramientas preventivas para garantizar la sostenibilidad, no se han aplicado con plenitud. Por tanto, y con esto termino, para solventar esta insuficiente credibilidad es necesario disponer de una programación realista y creíble que preste además especial atención a las administraciones con mayores dificultades para alcanzar el equilibrio presupuestario y que descanse en el brazo preventivo del que nos hemos dotado en la legislación nacional. Este plan debe, además, acompañarse
de un reforzamiento del marco institucional nacional de las finanzas públicas, donde hay un amplio margen de mejora. Muchas gracias, presidente y señorías.